perdía 2-0. Un Madrid superior. Un Barça desquiciado. Ese es el contexto previo al lío entre capitanes, que tiene lugar en el minuto 61. El balón llega a Messi. Y cuando se gira, falta. Ramos señalaba el balón, pero la falta es muy clara. Messi se levanta rápidamente en busca de la pelota. La pelota la tiene Sergio. Leo guiña un ojo, justo antes de que a un Ramos aparentemente predispuesto se le ocurra hacer esto. Cuando Messi va a cogerla, Ramos la lanza al aire. Y Messi, la concha de tu madre. La concha de tu madre. No, no le ha hecho gracia. Al Bernabéu sí. Cachondeo general, mientras Leo ya no busca el balón, ahora busca a Ramos. Y con esa cara de pocos amigos se dirige a él. Sergio se justifica. Vamos para atrás, tío. Como diciendo que había hecho esto para recuperar la posición. Y Leo, sí, sí, lo haces cuando ganas, ¿no? Sergio trata de quitarle hierro al asunto, pero Leo sigue enfadado. Le sigue reprochando lo sucedido. Ramos le coge de la cintura, le dice algo al oído. Sí, 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 pero no, no se le olvida. Le ha molestado. Al final del partido, los capitanes no se saludan. ¿Quién sabe si Messi todavía seguía dándole vueltas a esto?